amigos y amigas. Te saludo muy enérgicamente, esperando que se encuentren muy bien. Hoy y siempre. Recibamos las bendiciones en forma de oraciones. Me es grato saber de ustedes en los comentarios. Por favor, escríbeme. Necesito saber de ti. Antes de empezar, te pido una sola cosa, un like a mi video, mis estimados amigos, que me ayudará a llegar a más corazones. Debemos reconocer que el poder de la oración unida es eficaz, por todos aquellos que profesan y confían en ti, Santa Poderosa Amada, es lo más eficaz que puede existir. En esta ocasión vengo a traerte una antigua oración para traer la desgracia y la destrucción de nuestros enemigos, así que te pido compartirla para que sea eficaz. Cada vez que lea esta oración, ella más fuerte se hará. Por eso voy a difundir esta oración a las cuatro esquinas del mundo pidiendo a la Madre que me conceda tu petición. Entonces, lo que te pido es concentración. Pero lo más importante que te digo ahora es tu fe. Comencemos. Concéntrate. Esta oración es conocida como la oración a las nueve almas malditas para destruir enemigos. Oración a la Santa Muerte para destruir a un enemigo. Bendita Santa Muerte, te ruego Santísima, yo confío en ti y en tu bendición. Por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua. Invoco y conjuro a la Santa Muerte y a las nueve almas malditas para destruir enemigos. Esta oración hará que las nueve almas malditas que habitan los nueve círculos subterráneos descarguen todo su sufrimiento y enojo sobre tus enemigos que tanto mal te han hecho. Santa Muerte, Reina Poderosa de la Oscuridad, acudo a ti en este momento de tormento, busco tu ayuda. Tu Santa Muerte, que todo lo ves y que todo lo oyes, tú conoces los males que me han hecho mis enemigos, es por eso que te invoco en este momento para que permitas lo siguiente. Ustedes que habitan en los nueve círculos subterráneos, quien las maldice y las acusa, perversas, navajas sean. Di el nombre completo de la persona. Tú que, por maldad, trataste de hacer daño, que te haga preso de tus pasiones, de tus vicios y pierdas así toda voluntad. Poderosa, gloriosa Santa Muerte Blanca, pido que sales la vida de nombre de la persona, te pido que traigas la pronta destrucción a su vida. Que lleve la violencia y el peligro a su vida, para que ni de día ni de noche que no tengas tranquilidad. Que te lleve por los caminos de las desgracias y de las herejías. Santa Muerte Dorada, te pido que cortes el dinero y los negocios de, di el nombre completo de la persona. Haz que sus negocios nunca crezcan. Que todo traiga tormentos y desgracias a cada uno de tus días. Que se te quite todo cuanto consigas con tu esfuerzo, para que tu vida sea asolada por la pobreza y desgracias. Santa Muerte Roja, te pido que cortes las relaciones y alejes el amor de, di el nombre completo de la persona. Haz que el amor se aleje de su vida definitivamente. Santa Muerte Encarnada, te pido que alejes la paz y la tranquilidad de la vida de, di el nombre completo de la persona. Te castigo tu cuerpo con todo tipo de dolores y enfermedades, que la descargue sobre él. Que el resentimiento adormezca su cuerpo, su mente y te haga preso del martirio y la desesperación. Haz que la locura y desconfianza sean su compañía. Santa Muerte Verde, te pido que traigas problemas de papeles y con la justicia, nombre de la persona. Santa Muerte Negra, te pido que traigas la desgracia y enfermedad, di el nombre completo de la persona. Haz que en su vida sea permanentemente acechada por peligros. Que Judas, el Iscariote, te rodee traidores, para que se vuelvan tus enemigos todos, aquellos por los que sientes aprecio. Por Caín, el primogénito, comparta contigo su desgracia y maldición ahora y siempre, para que no tengas descanso ni calma en ningún lugar de esta tierra.
Santa Muerte Ámbar, te pido que traigas fuerte vicios y desgracias a tú que, por maldad, trataste de hacer daño, di el nombre de persona, haz que pierda el control de su vida en este momento. Haz que no pueda comenzar ni terminar nada que de lo que se proponga, así es, así será y así está hecho. Amén. Te ofrezco hacerte una novena y cumplir con una sagrada ofrenda. Agradezco por estar trabajando a mi favor. Voy a divulgar su nombre a cambio de esta petición. No olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado. No te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like, ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos. Hoy, ahora y siempre. Nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias.